Vale, caemos aquí, pillo esta maravillosa y preciosa escopetilla. Cuidado que hay gente en los tejados. Y eso es algo que sinceramente... ¡Qué rico! ¡Qué ricolino! A ver qué por aquí. ¡Hala, mi escudo! Vale, nos lo echamos ya. Bueno, si es que puedo. Isaías Ibaceta, gracias por tu donación. Me dice, hola Dani, ¿cómo estás? Saludos desde Argentina, eres genial. Pues un saludito, crack, para Argentina. Y yo estoy ahora mismo bastante bien, la verdad. Estoy feliz, estoy aquí haciendo mi directito. Hola, a ver qué hay por aquí. Ahora después... es que he grabado esta tarde un montón, hermanos, pero un montón. No lo pueden imaginar. He grabado 6 vídeos de GTA. O sea, tengo ya vídeos para mañana, para pasado y para el otro. Entonces, pues lo que haré será o veré una peli. También me pondré a jugar al counter un poquillo. Algo así haré seguramente. Vamos a ir a esa casa que nunca... Uy, esta parte nunca he ido yo. Y parece que no está para nada looteada. Vale, estoy escuchando cofres, eso me gusta. Pero está... Ah, no, no, creo que estaba aquí en una caseta de perro de estas típicas, ¿sabes? Como siempre cerramos la puerta cuando entramos, chicos. Vale, esto por aquí. Un consejo que doy yo, un consejo muy competitivo en Fortnite. Cerrar las puertas cuando entres en algún sitio porque... Aparte de que es de buena educación. También es bueno, tío. A las benditas para mí. Y vaya mierda de loot que había en esta casa. O sea, el loot ha sido un mierdolo, pero gordo, ¿eh? O sea, un mierdolo gordo, gordo, gordo. ¿Dónde está el cofre aquí? Kevin, gracias por tu donación, tío. Un saludo. No me has puesto mensaje, pero... Espérate, porque es que... El cofre está escondido. No, lo siguiente, ¿sabes? Casi me lo cargo, casi me lo cargo, ¿eh? Vaya mierda de cofre, loco. Madre que me parió, vaya mierdón. Cancops, gracias por tu donación. Saludame, Dani. Dani, me llamo Alejandro Cantú. Un saludo, Alejandro. Y mil gracias por tu donación, tío. Te quiero mucho. Espérate, porque... ¿Me han disparado? No, no, o sea, me la acabo de inventar yo, ¿verdad? Tío, estoy aquí, de verdad, liando una. Es que he visto algo por aquí. He visto algo por aquí de un color. Ah, he visto tú cómo he visto yo algo de un color, pero es que no lo quiero, en verdad. No es que me haya caído ni nada, que es que no lo quiero y ya está. Vale, no, esto por esto no. Esto por esto. ¿Está el cofre, primo? No, me sale que está. Tío. Me rayo. Me rayo basto con los cofres, tío. Ah, ¿está aquí? No tengo... Ah, estará abajo. Vale, abrimos esto. Ahí está, este era el escudo que yo estaba buscando. La madre que me parió. Vale, nos lo tomamos. Rubén Mendoza, gracias por tu donación, tío. 100 pesos argentinos, otra vez mil gracias, tío. En serio, muchas gracias, tío. Te lo agradezco un montón. Me dice, ¿cuándo vas a hacer directo de GTA? Pues... Quiero hacerlo, chicos. Quiero... Lo estoy pensando ahí... Hacerlo, que sé que la verdad es que lo apoyaré muchísimo, me imagino ahí. Pero quiero hacerlo bien, ¿sabes? En plan guay. Crear ahí una lista de... Una lista de actividades, de carreritas, y para que... En plan, preparar el directo bien, ¿sabes? Tío, luteo las casas a la velocidad de un cangrejo, de verdad. Vaya, vaya, vaya velocidad luteando, tío. Pero bueno, da igual, cada uno va a su ritmo, ¿no? Eso me decía mi mamá. Vale, aquí hay un cofre, ¿eh? Ah, no, pero está aquí arriba. ¡Eh! Pero si está justamente aquí, Julio. Si lo puedo ver, lo puedo ver. Vale, espérate. Lo abrimos. Si es que puedo. ¿Eso qué es? Un C4. Mira, el C4 te lo puedes meter por lo que viene siendo el pi. Vale, las balas también la quiero. Ahí está. Y ahora pues vamos a romper esto porque soy la persona más basta de mi casa. Y continuemos pillando cosas, hermanos. Vale, esta puerta no era la que yo quería abrir, pero bueno, la dejamos abierta para que entre un poquillo el aire porque noto el ambiente de esta casa un poco sobrecargado, ¿eh? O sea, aquí se han tirado más de un peo, ya te lo digo yo. Vale, espérate. Que esto va a caer por ahí. Sé que no va a caer nadie ahí, pero... O sea, no va a entrar nadie por ahí, pero me da igual. Vale, pillamos otro cofre. No me están tocando cosas espectaculares, ¿eh? Y eso que llevo ya... Tío, he looteado 3 casas ya. No sé cuántos cofres. Y es que mira la mierda que me toca. Es que vaya mierdolo, ¿eh? Joder, hermano, me está cabreando, te lo digo en serio. Madre que me parió. Vale, ya está. Vámonos de aquí a matar gente. Y ahora, después de haber looteado todo, es cuando salgo de aquí, tal cual salgo, me matan, ¿sabes? Me suele pasar muy a menudo, hermanos. Hola, buenas tardes. Tío, pues no... La gente de Ciudad Comercio no sé dónde se ha metido, ¿eh? Vale. Había caído gente por aquí, ¿eh? Pero... Bueno, al menos voy a 200 de vida, ¿eh? Sí, eso es algo bueno, positivo y que me encanta, la verdad. Bueno, pues... ¿Qué hago? Luto esa casa... estoy viendo un cofre ahí, ¿eh? No, eso no es un cofre. ¿O sí es un cofre? ¿Por qué no puedo construir...?
Ha visto tú. Vale, aquí sí que hay un cofre, ¿eh? Joder, hermano. ¡Eh! ¡Qué susto, qué susto! Me acabo de meter un susto, hermano. Vale, vale, lo veo. Nos vamos de aquí. Me pica la nariz, tío. Me ha empezado a picar la nariz. Eso significa... Eso significa movida. La madre que te parió. De verdad, ¿eh? Ostras, qué bueno esto. Está por aquí, ¿eh? Ha sido un poco la guarra, hay que admitirlo. Pero, chicos, no, me quedaba otra. ¿Cuántos? Vale, nada, nada. Creía que estaría solta escudos, pero no. Ha sido un poco la guarra, hay que admitirlo. Ha sido un poquillo la guarrilla, pero vamos a ver. ¿Qué hago? ¿Hago la guarra o me muero? Pues hago la guarra. ¿Qué pregunta es esa, sabes? Vale. Ni me ha tocado, ¿eh? El compañero. Venía él muy motivado y se ha comido un buen mierdolo. Tengo un mejunjillo, de hecho, que te lo tomas y te conviertes en Superman. Así que todavía no me lo voy a echar, obviamente. Voy a esperar a que me revienten un poco la cabeza. Y ya, pues, después procederé a tomármelo. Vámonos. Por bonito, tío. Sería una locura, en verdad. ¡Ostrak! Gracias por tu donación, tío. Un saludito, hermano. Te lo agradezco en el corazón. Tío, de verdad que me ha empezado a picar la nariz, te lo prometo. ¿Sabéis que me rasco la nariz? Así, mira. Os lo prometo, tío, desde pequeño. Yo no daba... Nada, nada, este... ¿Pero dónde estás, hijo de la luna, hijo? Ah, que estás aquí encima. ¿Pero qué haces tomado de eso? Se pudo tomar su escudo ahí en medio, ¿sabes? Como el que se toma un vasito de agua. Silencio. Ese me niño. Vale. Balitas por aquí, balitas por aquí. Vale, chicos. Hay que moverse, ¿eh? Ese tío. ¿Eso qué es? ¡Hala! Vale, esto me lo quedo, ¿eh? Vale, tenemos que movernos bastante. Pues vamos a movernos, hermanos. Uf, ¿qué hago? Cojo por el... No, voy a bordear por oriento, ¿eh? Realmente paso de coger por oriento. Lalo, gracias por tu donación. Me has puesto un mensaje súper largo, pero... Tranquilo, que lo leeré. Voy a mirar a ver si por aquí no. Ah, vale, que es una letra de estas de Fortnite, tío. Digo, ¿qué cojones es eso, sabes? Como para darle, ¿sabes? O sea... Le he metido Julio. ¿Qué le he metido Julio? ¿Qué hago? ¿Voy a por su loot? Este es el típico momento en el cual ahora muero, ¿eh? O sea... Venga, vamos a ver, chicos, me la juego. Bueno, ahora no es momento de leer las donaciones. O sea, lo siento. Ahora leo las donaciones, ¿vale? Pero ahora mismo no es momento. Ahora mismo no es... Vale, espérate, voy a pillar hecho. Siempre viene bien, por si acaso me empiezan a disparar como loco. Que tú me tienes como loco enamorado, madre de Dios santísimo. Baby, la verdad es que tú me gustas demasiado. Sí, me voy a llevar hecho, ¿eh? Porque es que... Ya te digo yo que es que con las armas que llevo ya... Hay un cofre ahí, pero vamos a pasar del cofre. En verdad no. ¿Dónde está? ¡Contra! ¡Y lo que tarda un montón en romperse! ¡Es la primera vez que veo eso! Acabo de flipar. O sea, que tiene 100.000 de vida la caravana esa de los huevos. Pero vamos a ver entonces dentro de ese cofre que hay. ¡Ay, la madre del cordero, eh! Me voy de aquí, tío. Me ha dado hasta miedo, tío. Debería haber pillado... el botiquín, ¿no? De... No, me voy a quedar loco los escudos, creo yo. Ahora leo las donaciones. Sé que hay muchas donaciones, pero ahora las leo, ¿vale? O sea... Estoy ahora mismo concentrado y me la estoy jugando bastante al ir por aquí así, ¿eh? Me la estoy jugando tela. Coge esto ya. Vale. Vale, se reduce la tormenta ya, ¿eh, chicos? Hay que meterle cañita, hermanos. Joder, cómo la estoy liando, primo. Vale, voy a pillar otro más, ¿eh? Voy un poco jodido de tiempo, ¿eh? También te lo digo.
Vale, nada, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. 18 con vida. Me está dejando esto sordo, o sea. Muy sordo, de hecho. Uf, hermanos. Estamos dentro, estamos dentro, estamos dentro, estamos dentro. Madre mía, me deja sordísimo, ¿eh? 15 con vida. Escucho tiros. Escucho tiros ahí delante. Los veo. Los estoy visualizando. No sé qué es eso, la verdad. Tampoco me importa mucho. Vale, pasamos un poco del tema. Se están pegando entre ellos. Y a mí, sinceramente, me la trae un poco floja, la verdad. ¿Nadie por aquí? Un poco extraño, ¿no? He visto algo muy doradito que ha salido de ahí. ¿Es una Scar? Es una Scar. ¿Ha construido alguien por aquí? No, ¿verdad? Es que se ha terminado de construir eso, ¿no? Vale. Scar para el Tito Dani. Pillamos todo esto. Tenemos un RPG, acordaros, ¿eh? Un momentito. Ahí está. Tenemos un maravilloso RPG. Que sinceramente me lo comía con patatas porque, madre de Dios. Chicos, me siento muy... Vaya mierda de escopeta que llevo, ¿eh? También te lo digo, Julio. Aquí no hay nadie, ¿verdad? Vale. Es que no sé qué hacer, la verdad. Ahora mismo no sé qué hacer, chicos, de verdad. Mil gracias por todas las donaciones, de verdad. Ahora mismo estoy súper concentrado, no puedo leer las donaciones. En cuanto termine la partida, las leo todas. Tranquilos que no voy a dejar ni una sin leer. Tengo miedecito, chicos. Es que no veo a nadie aquí. Lo que sí, no me quiero parar de mover. Madre mía. Vale. Quiero darle por... ¡Vamos! Quería tirarlo por el lado para que el cohete no diera en la pared. Y le he dado, tío. Y le he dado, o sea... Ojo, eh. Ojo, hermanos. Que se puede acabar. Se puede acabar el mito de que Dani Rep es un manco, ¿eh? Yo no digo nada y lo digo todo, primos. Vale, pues tampoco es que tuviera este hombre grandes cosas, eh. O sea... Uf, chicos, de verdad. Que tengo un miedo. Vale, vamos a bajar por aquí. Tengo un miedo que es que no os lo podéis ni imaginar. Ni imagina. Vale, nadie por aquí al parecer, ¿no? Vamos a ir recorriendo por aquí, por el lateral, ¿eh? O sea, no me la pienso jugar, no rayéis. No me la pienso jugar para nada. Gracias a las casi 7500 personas que hay aquí viendo la partidilla, chicos. Ay, estoy muy nervioso. De verdad, estoy muy tenso ahora mismo, ¿eh? Algo me dice que en cualquier momento van a pasar cosas aquí muy feas. Y vale, en esta casa seguro que hay trampas, paso de... Escucho cosas, hermano, escucho... Estoy empezando a escuchar yo cosillas que no me terminan a mí de convencer, ¿sabes? Voy a ir todo el tiempo así, ¿eh? O sea... Paso de jugármela, la verdad. 6 con vida, ¿eh? Es grandecito todavía el círculo, en verdad, ¿eh? O sea... Te vi, parcero. Te vi... Vale, vale, se va. Tranquilos. Lo mató, ¿verdad? Vale. ¡Wow! 4 con vida, ¿eh? 4 con vida, hermanos. Esto está más tenso que mi teta ahora mismo, tío. No. Que no sabía que... Ay, Dios mío, que la estoy liando, Julio. ¿No hay una escopeta azul de las que a mí me gustan? No, ¿verdad? Vale, pues da igual, tampoco... No, la estoy liando un montón. Quiero esto. Ahí está.
Ah, chicos, espérate porque... necesito ordenarme esto. Uf, cómo está la cosa, primo, cómo está la cosa. Ay, Dios mío, tengo un montón de miedo, de verdad. Rubén Mendoza, gracias otra vez por tu donación. Tío, de verdad, mil gracias. Dañas privadas con suscriptores, lo intentaré, amigo. Ahora leo todas las donaciones, ¿vale? No os preocupéis que las voy a leer todas. Primero me voy a intentar concentrar en ganar esta partida. Que quedan 4 con vida, he matado a 6. Y me gustaría ganarla, ¿sabes? Desde lo más profundo de mi corazón, de verdad que os prometo que me gustaría. 3 con vida. ¿Qué hago? ¿Tiro para arriba? Es que ir para arriba realmente sería lo mejor, ¿eh? La altura es lo que da la victoria, chicos, ya lo sabéis. O sea, que si voy para arriba voy a palmarla porque arriba van a estar los mejores. Porque arriba van a estar los mejores, yo lo sé. Pero me da igual, chicos, me da igual. Más de 7500 personas, chicos, gracias. Me estoy poniendo muy nervioso siendo tantos, pero... Voy a ir con el lanzacohete en la mano, tío, por si me lo encuentro aquí al lado. ¿Qué cojones, tío? ¿Por qué no puedo construir aquí? What the fuck, tío. Me ha visto, seguro, tío. O sea, me ha visto, pero... Estaba ahí delante. Sí, sí, lo veo. Quiero ver... A ver si veo al otro, ¿sabes? Que sería lo suyo, realmente, ¿vale? Pero... ¡Ah, Dios! Que viene la tormenta, tío. Joder. Lo estoy viendo. Bueno, he visto... ¡Joder! ¡Cómo me he cagado! ¡Uf! Vale. Lo veo. Y él me ha visto a mí. Madre de Dios de la vida, yo ahora mismo estoy flipando. Vale, ahora buenas tardes. Me falta un tío, ¿vale? Falta un tío y estoy ahora mismo con el huevo en la boca, tío. El huevo ahora mismo lo tengo aquí. Justamente aquí, en esta zona. Aquí me lo noto aquí un poco de bultamiento. Me lo noto ahí haciendo un poco de presión sobre mi garganta, ¿sabes? El huevo. La madre que te parió mil millones de veces. No os preocupéis, hermano, no os preocupéis. Esto está hecho. Esto ya os digo yo que esto... Mira, este no sabe con qué se está enfrentando. Este no sabe quién soy yo. Te digo yo, ya te digo yo que sí. ¡Joder, las piñas de los huevos! Vale, chicos, vamos a tirar por la de huir por aquí, ¿vale? Más de 8000 personas, uno para uno, chicos, que sea lo que Dios quiera. ¡No! ¡No, no, no! Tío, pero vamos a ver. ¿Dónde está? Pero vamos a ver. Pero vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver porque... ¡Eres muy pesado, hijo! Eres muy pesado, hijo, de verdad te lo digo, ¿eh? Eres más pesado que un Snorlax en Navidad, tío. Gracias. Mira, primo. Ya está, se te acabaron las tonterías, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa ahora? Ahora no me tiras tantas granaditas, ¿eh? ¿Ahora qué pasa con las granaditas, crack? Madre que te parió. Vaya tirar como ha metido, primo. Vale, pero vamos a aguantar. Madre que lo parió. Madre que te parió, primo, te lo prometo, la madre que te parió. ¡No! Hostia, primo, te lo prometo, Tenemos que hacernos una puerta, chicos. Sí. Qué bien sé editar, tío.
Ahí está. Mierda. Esto se llama... ¿Dónde está? ¡Ay, que está ahí! ¡Pa tu casa! ¡Pa tu casa! ¡Lanzagranadas de mierda! El Tito Dani ha vuelto, hermanos. Ganando una partida de Fortnite en directo. Más de 8.000, casi 9.000 personas. La madre que me parió, la madre que me parió. Madre mía, que van a venir todos los vecinos, chicos. Que son ya las 12 de la noche, la madre que me trajo. Chicos, creo que es hora de terminar el directo. Tranquilos que voy a leer todas las donaciones, ¿vale? Lo he pasado mal, lo he pasado muy mal en este final de partida. Lo he pasado mal, incluso que en mi primera victoria, ¿eh? Lo he pasado muy mal, hermanos, muy mal.